vos ponete en mi lugar de periodista. Yo con lo que te quiero a vos y lo quiero al Peque y siempre lo alenté. El Peque es top 10. Yo tengo que hablar del Peque como top 10. Si el Peque pierde contra un top 10, te voy a decir por qué él ya llegó ahí. ¿O claro. no? No es más el Peque, no es más el Peque de cuando jugaba Futures o Challengers. Pero además, por para... eso yo te critiqué, como vos tenés que hablar de un top 10, yo te critiqué cuando vos hablaste de todos los otros chicos y hablaste de todo lo que estaban haciendo y ni mencionaste a Diego. Vos hiciste todo un artículo de no sé cuántas, de cuántas letras y ni estaba. Te lo voy a mandar hoy de vuelta para hacértelo recordar. Pará, yo ni siquiera sé cuál es el posteo. ¿Cuál es? Fíjate el posteo de Roland Garros cuando vuelve. Yo se lo voy a mostrar. Cualquier persona, por ejemplo, mi prima vive en México y viene acá y lee eso. Dice, uy, qué raro. Pero sí, vos sabés que Diego apenas sabe escribir. Tampoco te podés tomar demasiado en serio. Última cosa y no nos peleamos más. Mandámelo, pero mandame todas las notas que yo escribí del Peque a lo largo de su carrera junto con esa, que en realidad no dije nada. No dije nada del Peque. ¿Pero por qué estoy acá yo? Porque todo hay una balanza, pero esa balanza en ese momento se te fuiste hasta abajo. Yo dije, este pibe no lo miro más. No puede ser. Justamente los amigos se ven en las buenas también, no en las malas. Entonces, es como cuando uno está bien, vos en ese momento... No, los amigos se ven en las malas. No, me estás cargando. ¿Vos sabés cuánta gente disfruta del momento ahora de Diego? Pero ahí lo dejamos que disfruten la gente. Yo a mis amigos los banco porque me bancan en las malas. Amigos del campeón hay un montón. No, hay que saber disfrutar de un campeón. Hay muy poca gente que disfruta del éxito del otro. Están las dos partes. ¿Te puedo contar la anécdota que pide la gente? Dale, Lucho. La de la suelta de ropa. Túnez, imagínense Túnez calor. Tommy Chiva, como si fuese un negro del Sahara. Tengo en la habitación. Lucho, ¿puede no ser desagradable la anécdota? No, es desagradable. Es un gesto de amor. O sea, Tommy lo estaba, ya empezaba. No va a venir más Tommy, boludo, al programa. Viene una vez y le agarramos un alzallama, le metemos queroseno y lo. Luis, bueno, dale, Tucho, perdón, dale. No te cuento, Tommy, es linda. Es linda. quedó para la posteridad, pisaba Adidas en ese momento, lo empezaba a pisar Adidas, pero él no sé por qué, por la psicología echeverriana, quería jugar sus últimos torneos con la ropa fila, que tenía desde los 12 años, quedaba toda apretada, porque con esa ropa no sé qué torneo de mierda había ganado. Iba usando la ropa y él la iba poniendo en una bolsa adentro de la habitación. Entonces yo todos los días le decía, Tommy, ponete la ropa nueva. Tommy, ponete la ropa nueva. Hasta que un día me agarró la viaraza, agarré toda la ropa vieja. Le dije a los cancheros que a las 6 de la tarde iba a haber suelta de ropa. Salí por la ventana de la habitación y le tiré toda la ropa vieja en una suelta medio de palomas de ropa. Y los cancheros hasta el día de hoy están vestidos de fila. ¡Vamos, Roger! 15:30, Roger. Vayan a cambiar los pañales a Evans. Vamos. Descorchá el agua mineral. Que Evans se vaya. Un poco de orden, muchachos, un poco de orden. Organicémonos. Estás adelantado, no es por 10. Sí, estamos, Hans. Estamos 15:30. 15:40, doble match point para Federer. Pasamos los 200 espectadores. Génova resucita hoy, como periodista deportivo. Raúl no va a poder comer helado. Roger, en su regreso tras 14 meses, con dos match point, va en busca de su primer. Victoria ATP en el regreso, saca Evans, primer saque a la red, Génova se ilusiona, cree que la vida es posible, que las cosas buenas existen, que a veces ganan los buenos.
Hay viento. Federer tira un slice bajísimo. Y uno paralelo y ganó el partido. ¡Vamos, Roger! ¡Vamos, Roger! Se levanta Génova. Se levanta Génova. Se levanta Génova. ¡Qué grande, Roger! ¡Oh, viste cómo lo cerró! ¡Qué coraje para cerrar un match tan complicado! Fueron 405 días desde su último partido, las semis de Australia 2020, en Doha 2021, en su segunda ronda, porque tuvo bye en primera. Federer a lo Federer, con talento, con magia, pero con trabajo, esfuerzo y sacrificio, y con un revés paralelo, cierra un partido durísimo. 7-6, 3-6, 7-5, 2 horas 24 minutos. Este Federer de 39 años, humilde, que necesitó trabajar, cuando tuvo que hacerlo, se tuvo que poner a trabajar los puntos, se arremangó y sacó adelante un partido enorme, enorme, Roger Federer, digno de lo que es un grande. Nos levanta el segundo match point, Federer. Esto es el momento complicado. Hans, por favor, no hables. Te lo pido, por favor, si no, no podemos ver el partido. Lo quiero mutear a Hans. ¿Cómo hago para mutear el teléfono? Bajo el volumen. No se puede. Bueno, ya. Segundo. Tercer match point para Vasilashvili. Ya salvó dos Federer. Saca Vasilashvili. Bueno, Lee. Adentro. Slice de Roger. Revés de Roger. Ratija adentro. La deja adentro Slice. Qué punto más largo. Roger mete el revés y gana Vasilashvili. Tremendo, muchachos. Mamita. Tremendo. Batacazo. Vamos también a poner lo que se tenga que poner. Mamita, qué momento, don Niembra. Bueno. Sin excusas. Tuvo match point a favor. Vasilashvili estuvo siempre prendido. Lo ganó él. O sea, obviamente Roger tuvo sus puntos para ganarlo, pero no le quitemos mérito a Georgiano, que bueno. Lo jugó con mucho ímpetu Vasilashvili, la verdad, hay que darle crédito. Y Roger, bueno, de acá solo puede mejorar, es lo que puedo decir. Yo me quedo preocupado, Raúl, me quedo preocupado porque no lo vi muy, muy, pero muy parado a Roger. Ya, o sea, viste que cuando decíamos, che, el segundo set lo tiró, o estaba yendo al tercero, pero el tercero tampoco se movió, ¿eh? O sea, lo que se podría haber movido. Jugó un poco más preciso con el saque y la derecha, pero me quedo con muchísimas preguntas y con una sensación fea por Roger. 51 espectadores. Juanjo, la hinchada chilena pide el relato del match point. Oh. Dale, segundo match point, vamos. Tenés dos chances más. Dale. Por lo menos. Primer servicio. Qué nervios. Está recién empezando a sacar. En el punto anterior. Revés de Garín. Derecho de Bagnis. Otro revés de Garín. Derecho de Bagnis. Están jugando al derecho y revés. Se le va Bagnis y Garín. Por primera vez campeón en Chile. Partidazo. Partidazo. Cristian Garín campeón. Ha ganado Cristian Garín. Se ha logrado coronar campeón del ATP de Santiago, el Chile Open. Se arroja en el suelo, festeja, no lo puede creer. Cristian Garín finalmente demuestra que en casa también es campeón. Cristian Garín. Juanma, ¿cómo anda en cancha rápida, en cemento? O sea, ¿puede hacer lo mismo que hace en polvo o baja un poco su nivel? Y yo te lo contesté otra vez. A ver, Juanma gana un máster de Copa Nike, que no sé si Lucho estaba, que fue tremendo con 12 años. Él medía medio metro y le gana en la semi a Tachi y en la final a Tirante. En la zona creo que a Nabone, a Benoit, a Danilchenko, eran todos pibes muy grandes. Tachi y Tirante eran enormes. Y el cemento del Mailing, perdón, no del Mailing, de Pilará. De Pilará, las canchas de afuera eran hielo, no es que estábamos jugando en el cemento del Miami Open, era como decirte, parecía un jabón, ¿viste? No era, yo la verdad que me quería matar porque ese torneo
era clasificatorio para el Orange. Juanma era el uno indiscutido, pero era muy importante ganar el torneo, porque había un pasaje importante, ¿viste? O sea, había premios que nosotros como familia nos ayudaban mucho para poder viajar. Después jugó, cuando gana el Orange y vuelve, juega en, creo que si no me equivoco, un ITF o una COSAT en Venezuela, en Cemento también. Creo que en el club de este, ¿cómo se llama este entrenador venezolano conocido, Lucho? El sí, pelado. Otto. Otto Sarkis. Jugamos ahí en Valencia, juega bastante bien, le ganan unos brasileros buenos. El año pasado no jugó mal, pierde con Quipson cuando fue a jugar el Challenger, ajustadamente, pierde duro con Nakajima, reconozco, pero verdad que Nakajima en cemento es crack. O sea, así como en polvo Nakajima, a ver, Fran lo ganó a Nakajima en polvo hace 2 meses, le puso 3-1. Entonces, a mí me parece que, digamos, no, hoy no lo siente demasiado, pero tampoco es un jugador que no pueda jugar en cemento. Me parece que hoy el cemento que se juega en el mundo es jugable, es muy jugable, y creo que a medida que uno va creciendo en los niveles, es todavía más jugable. Y yo el otro día escribí un tuit de cuando Diego y Fran jugaron la final, que obviamente me ponía muy contento, no solo porque habían llegado dos argentinos, me puso muy contento que haya ganado Diego, y mirá lo que estoy diciendo, o sea, tengo todo para envidiarle al Peque, todo, pero yo el día de mi cumpleaños, cuando pasé a la semi de Córdoba, estábamos en el hotel y bajó Diego y lo vi mal, y estaba preocupado sobre todo la familia, estaba ahí por ahí su cuerpo técnico, porque se ve que había sentido la derrota, tal vez era un poco presión de más, y seguramente ansiaba mucho con ganar en Argentina, sobre todo creo que en Buenos Aires, y capaz había recibido esos, no sé si insultos, pero por ahí mensajes desmedidos de la gente, donde él lo hizo público, y yo le digo, te juro que daría el 3% por tener los quilombos que vos tenés, o las preocupaciones que vos tenés, digo, me encantaría. Y después hablé con él, que encima me escribió todos los días cuando jugaba en Chile, y me puso muy contento, porque realmente estamos hablando del 8 del mundo, que ganó todo, que es el ejemplo para todos los tenistas, que todos lo quieren, y vos decís, uy, la verdad que capaz que era mucho mejor para Fran que gane, ¿no? Porque viene mucho más de abajo, y era como la cenicienta del torneo, pero Diego se lo merecía, igual que nos lo merecemos todo, porque él la había luchado y había hecho mucho, mucho también para poder llevarse ese torneo, y no, a mí no me gusta cuando el tenista sufre por cosas que no sean de tenis, ¿viste? Y se ve, y Diego seguramente habrá tenido que lidiar con muchas cosas que por ahí no merecía.